Nuestra institución inició los trabajos de una obra largamente esperada. Nos estamos refiriendo a la casona de Acomoco, inmueble que data de 1672 y que formaba parte de la hacienda Buenavista, y que hoy, gracias a un convenio suscrito entre la Dirección de Cultura, el Gobierno Municipal y la Beneficencia Pública, será intervenida. A futuro, contaremos con un gran centro cultural de la casona de Acomoco. En los siguientes minutos de Patrimonio, los invitamos a conocer más sobre esos trabajos de intervención que demandarán a la institución cultural más de 6 millones de inversión. Luego de varios años de espera, por fin se dan los primeros pasos para hacer realidad el rescate y restauración de la casona de Acomoco, que gracias a la acción de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, se convertirá en un gran centro de promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales. Este ambicioso proyecto se inició con la suscripción de un convenio tripartito entre la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, la Sociedad de Beneficencia Pública y el Gobierno Municipal de Cusco, entidades que suman esfuerzos y voluntades para recuperar este inmueble y al mismo tiempo habilitar los espacios para la construcción del segundo carril de la avenida Collasuyo. El pasado lunes 7 de noviembre se colocó la primera piedra y se dio inicio a los trabajos de restauración integral de esta edificación, que data de la época colonial, exactamente del año 1672, y que formaba parte de la Hacienda Buenavista. Esta casona, en aquellos tiempos, tenía una ubicación privilegiada sobre el Valle del Cusco. Sin embargo, con el crecimiento urbano y el desarrollo de la ciudad, quedó atrapada en medio de una avenida principal. El proyecto de restauración y puesta en valor comprende el traslado y reubicación del inmueble hacia la parte posterior y la edificación de nuevos ambientes para complementar el conjunto arquitectónico. Para ello, se aplicarán las recomendaciones y procedimientos contenidos en las Cartas Internacionales de Conservación del Patrimonio Cultural. Los trabajos que se van a realizar paralelo a los trabajos de transposición van a ser trabajos de obra nueva referidos a un sistema aporticado, concreto armado, en 1, 2 y 3 niveles, que van a guardar la volumetría del sector, destinados a espacios de talleres de música, teatro, danza, salas de exposición museográfica, exposiciones, talleres que se van a realizar netamente para los trabajadores del Ministerio de Cultura. Recordemos que esta es la Casa de la Cultura, entonces también van a haber espacios complementarios a estas actividades. Los módulos que se van a intervenir son los módulos C y D, que se van a hacer la reconstrucción de esta tipología. Igualmente, se va a mantener el patio central que tiene este inmueble. Entonces, va a ser un trabajo de integración a la parte colonial y republicana que se tiene el inmueble declarado. La casona de Acomoco se encuentra en un deplorable estado de conservación, pues el paso del tiempo y el abandono total se pueden apreciar en sus muros de piedra y de adobe, en los arcos de medio punto labrados en piedra, en los techos de teja que terminaron rendidos ante las lluvias y en general en todo el inmueble, que presenta un aspecto de evidente abandono. En una de las paredes internas de la casona se aprecia una pintura mural de grandes dimensiones que llama la atención de los visitantes. Su temática está orientada a resaltar algunos aspectos saltantes de la geografía y el paisaje del Valle del Cusco,
subrayando acontecimientos importantes como la llegada del tren a nuestra ciudad y el primer vuelo de avión hacia el Cusco. También se aprecian algunos paisajes como casonas coloniales, templos y capillas y otros detalles que son familiares para los cusqueños. El traslado de la casona hacia la parte posterior del inmueble es un trabajo muy detallado que se realizará aplicando diversas técnicas para la parte arquitectónica y para la obra de arte que se aprecia en los muros. Este trabajo de transposición está referido en las cartas internacionales de restauración, tanto de ICOMOS como de la UNESCO. Básicamente está referido al trabajo de anastilosis en el caso del bien inmueble. En el caso, por ejemplo, de la pintura mural, está referido a lo que es el estaco. Son trabajos secuenciales, ciertos procedimientos que hay que realizarlos. En ambos casos, por ejemplo, se van a trasladar a una distancia de 15 a 18 metros, dependiendo de los trabajos de evaluación arqueológica, el material lítico, en este caso la carpintería de madera, la pintura mural, la estructura de par y nudillo de este sector A, y así como el del sector B, en este caso la estructura de tijerales. El procedimiento es el siguiente: primeramente es toda una evaluación, un diagnóstico y una catalogación de todas las partes conformantes de este monumento. Segunda parte, digamos, es el codificado y el reticulado de cada uno de estas partes conformantes. Luego se hace el trabajo de desmontado a un sector ya destinado y adecuado que preste las garantías de que estas piezas no se puedan perder. Tenemos que garantizar que van a estar armadas, digamos, en seco. Mientras tanto, se va realizando el trabajo de obra nueva, referido a lo que viene a ser la arquitectura y la estructura. Paralelo a estos trabajos de intervención, se va a hacer el trabajo de lo que viene a ser las cimentaciones de esa estructura nueva, ya en el sector nuevo destinado. Y estas piezas que se han rearmado en seco en otro sector van a ser trasladadas a su lugar aparentemente original, ¿no? Esta es una técnica que se ha utilizado ya en Egipto, en toda Europa. Corresponde al trabajo de anastilosis. Durante el acto protocolar de inicio de obra, estuvieron presentes los representantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, del Gobierno Municipal y de la Sociedad de Beneficencia Pública, así como de los vecinos de la zona noreste de la ciudad, quienes siguen de cerca este proyecto. El titular de nuestra institución resaltó la importancia de esta obra y subrayó que permitirá habilitar una nueva arteria longitudinal para nuestra ciudad. Los trabajos iniciales a ejecutarse son la evaluación arqueológica, mediante apertura de unidades exploratorias para determinar si existen o no construcciones incas o pre-incas en este inmueble. Posteriormente, se ejecutará la apertura de zanjas para la reubicación del inmueble colonial, al mismo tiempo que la construcción de nuevos ambientes, de acuerdo al proyecto aprobado. Serán 37 meses de intenso trabajo, que estarán a cargo de profesionales en arquitectura, arqueología, restauración de obras de arte y personal especializado en labores de conservación, quienes ya han sido calificados para este trabajo. Los vecinos de la zona noreste saludaron el inicio de esta obra y felicitaron a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco por la decisión institucional de emprender este proyecto largamente esperado. Este es un día de verdad muy importante y fundamental para la vida de los cusqueños. A partir de esta obra vamos a tratar de reconstruir lo que fue el Capagnán, pero ya en términos más modernos. Esta es la avenida Collasuyo. Esta era la gran vía, la gran ruta que nos articulaba con el sur del Perú, justamente con la parte del Collao. De ahí su nombre de Collasuyo. Recuerdo
serían los años 93, 94, que vinimos con el equipo municipal y el doctor Daniel Estrada a este recinto. Y ustedes pueden ver ahorita todavía algunos restos. Aquí era un criadero de cerdos, aquí se criaban chanchos. Ha pasado tanto tiempo y no hemos podido concluir con este esfuerzo que es fundamental para el desarrollo de la ciudad. Pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Han pasado tantos años y no podemos perder un minuto más. Aquí tiene que haber el compromiso claro de todas las instituciones públicas del Cusco, la dirección desconcentrada, los municipios, para hacer que esta vía llegue lo más pronto posible hacia San Jerónimo. De manera que así podamos descongestionar la Avenida de la Cultura. Por lo tanto, esta es una vía fundamental para el desarrollo y la articulación vial del Cusco y del Cusco Metropolitano. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer todo el esfuerzo, absolutamente todo el esfuerzo, para que esta vía sea transitable en el tiempo más corto posible. No podemos dejar que pase el tiempo. Cuando la obra sea concluida, la antigua casona se denominará Casa de la Cultura Acomoco y contará con un auditorio, salas de exposiciones de arte, talleres de ensayo y ambientes para promover y difundir las manifestaciones artísticas como la pintura, el teatro, la música y otras actividades culturales. Para nosotros, estar presentes acá es, como ya lo dijo nuestro director, en un inicio de un proyecto tan emblemático, tan importante para el desarrollo del Cusco. Nosotros de la zona noreste queremos expresar el día de hoy no solamente nuestro agradecimiento a tantos años de lucha y seguimiento a este proyecto, sino que también debemos recordar, y creo que es responsable manifestar, de que hace más de 25 años, cuando un hombre visionario del Cusco, quien fue nuestro hombre o el alcalde más recordado por todos nosotros y el pueblo del Cusco, el doctor Daniel Estrada Pérez, que fue él el que inició y el que visionó la construcción de esta gran avenida Collasuyo. Yo creo que desde esos años hemos venido nosotros como Frente de Defensa, como Zona Noreste, hemos hecho también el seguimiento a ese anhelo de una autoridad que tuvimos en su momento y que tuvo pues la valentía de poder visionar este tipo de obras emblemáticas para el Cusco. Nosotros, a nombre de toda la Zona Noreste, me acompañan el día de hoy varios presidentes y varios dirigentes de la Zona Noreste que hemos querido estar presentes, señor director y señores funcionarios, para poder testimoniar públicamente hacia nuestro pueblo del Cusco nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, porque el Cusco merece ser una ciudad grande como sus títulos así lo manifiestan. Por ese motivo queremos expresar una vez más nuestro agradecimiento y que sigan los éxitos y que las obras se tengan que hacer realidad como muestra que el día de hoy, señor director, lo está manifestando. Muchísimas gracias. Esta Casa de la Cultura Acomoco será cedida en uso a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco por 20 años para esta importante tarea de promoción y difusión de las manifestaciones culturales. Los cusqueños, unidos, podemos hacerlo todo.